qué gusto saludarlos. Sean ustedes bienvenidos al Festival del Mariachi aquí en la ciudad de Morelia. Acompáñenme a ver cómo nos la pasamos en esta fiesta mexicana. Señor DJ, ¡páguelo play! ¡Comenzamos! ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? José Manuel. ¿Cuál es la música o más bien la canción que más le gusta de mariachi? Todas. ¿Cuál le dedicaría a su esposa? Hermoso cariño. Mujeres divinas. Mujeres divinas, ¿cómo no? Bueno, pues que siga disfrutando en compañía de su familia de esta magnífica noche. Caballero, ¿cuál es su nombre? Manuel Ramírez. Mi estimado Manuel, ¿con quién vienes esta noche muy mexicana? Con mi esposa y mi sobrina. Oye, compadre, ¿qué canción le dedicarías tú a tu esposa? Pero con mariachi. ¿Con mariachi? Pues varias canciones. Hermoso cariño. Hermoso cariño. Mujeres divinas. Varias. Y a entrada la noche nos estorbó la ropa. Ándale. ¿Qué siente usted al escuchar el son mexicano? Mucha emoción. ¿Le gusta la música mexicana? Por supuesto. ¿Le habían traído serenata? Sí. Pues este mariachi es de aquí para acá, ¿eh? Ay, gracias, qué lindo. Que se siga divirtiendo. Gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ay, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Berenice. Bere, ¿y tu nombre? Viridiana. Viridiana. Oigan, muchachas, ustedes están bien chavitas, pero no por eso no les debe de gustar la música mexicana. ¿Sí les gusta o no les gusta? Obvio, mucho. Ándele, ¿qué siente tu corazón cuando escucha la música mexicana? Ay, pues late muy fuerte. Ay, madre mía de Guadalupe. Oigan, muchachas, ¿ya les llevaron serenata? No. Todavía no. ¿Y a ti? Tampoco. Bah. No, yo ahorita. A ver, échense una para las muchachas. Ahí les va una. Yo sí misma se los voy a cantar. La siguiente canción es dedicada para ustedes, de mí para usted. ¿Por qué su serenata? La primera. Bueno, para todas. Nosotros continuamos, vámonos. Puro talento de Querétaro, Ángela Miranda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy contenta. Qué gusto saludarte, de verdad. Igualmente, corazón, estamos aquí. ¿Ya estás lista para el escenario? O sea, nerviosa y estresada, pero ya subiendo se me quita. Yo quiero preguntarte, para ti, Ángela, ¿qué significa vestir el traje mexicano por excelencia? Es un gran orgullo y es una gran responsabilidad. Hay que saberlo portar con la dignidad que se merece y la verdad es que pues como reina todavía más, ¿no? Este año de la Unión Mexicana de Mariachis. Oye, Ángela, nada más por último, ¿cómo tú le dirías a la gente que no está afín a la música mexicana, que son mexicanos pero que no les gusta tanto el mariachi? ¿Cómo los invitarías? Yo nada más le diría lo siguiente. Esas son nuestras raíces. No dejemos nunca que nos roben nuestra identidad, porque si no, estamos fritos. Hay que presumir México. Exactamente, hay que sentirnos de verdad orgullosos, porque esta música es muy querida en el extranjero. Tanto así que se forman grupos de mariachis en muchos países del mundo. Están tratando de emular el mariachi mexicano, nada más para que vean, ¿eh? ¿Qué tal? Yo, boleros, ahí están las palabras de Ángela Miranda, que está a punto de subir al escenario para derrochar todo el talento que la caracteriza. Festival del Mariachi Tradiciones Mexicanas en el Centro Histórico de la Ciudad de Morelia. Yo me despido, espero haya sido de su agrado este recorrido, la gente, la música, la tradición, el folclore de nuestro México lindo y querido. Hay que seguir presumiendo México y que sea con música mexicana. Hasta la próxima, gracias, que la pase bien. Viaja con nosotros, conoce los rincones más bellos de nuestro país. Así es mi tierra. Domingo, 7 de la tarde.
Esto es Ultra Televisión.